We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and no older. But I do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarette. Presenta este programa Talar, mucho lácteo, poco marketing. Y TTL, la mejor manera de viajar entre Brasil y Uruguay. Y lo mencionábamos en el programa anterior. Estamos en época de vendimia, época de cosecha. Nos fuimos a mi pago natal, allí nuevamente en Canelones, pero esta vez en ruta 5, kilómetro 38-200, donde se encuentra el establecimiento Juanico. Estamos dentro de un chardonnay que está a punto de ser cosechado en estos días. Y bueno, que es una uva, una variedad de blanca, que da vinos muy aromáticos y con mucha boca. Los resultados de los vinos que ya hemos procesado, porque nosotros comenzamos la vendimia en enero, entrando a bodega Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, que son las bases de nuestro espumoso, y después ya continuamos básicamente con Sauvignon Blanc, que es otra variedad blanca, que da vinos muy ricos con notas de pomelo, cítrico, un poco por ahí de vegetal, que son vinos muy frescos. El establecimiento cuenta con unas 300 hectáreas de viña plantadas, la mayoría acá en Juanico, pero después tenemos en otros puntos del país. Ya estamos acá en el sur, digamos, cosechando Merlot. Estamos haciendo algunos rosados también, de Pinot Noir, de Marcelán, y bueno, va todo bastante encaminado, con un poco por ahí muy buena calidad, porque excelente calidad y sanidad de las uvas. Calidad, para sacarse el sombrero, va a ser un buen año en los que hay que guardar vinos de esta cosecha. Exportamos mucho a Brasil, Estados Unidos. Lo más maravilloso es cómo en el mundo se sorprenden con nuestros vinos. Lo primero es importante no perder el gusano de la... de la tijera, porque perderlo en medio de la viña era como complicado. Y después arrancar al deshojar. Deshojamos todo y arrancamos con lo que sería la cosecha de lo que después vamos a beber. Pequeño detalle. Apareciendo Juanico, además de la parte de bodega y de producción de vinos, tenemos la parte de turismo, en la cual tenemos el restaurante, que cuenta con servicios de degustaciones, almuerzos y también cenas privadas o eventos, como pueden ser desde casamientos hasta cumpleaños de 15 o eventos privados de empresa. Y también ahora estamos en temporada de cruceros y estamos recibiendo alrededor de 120, 130 personas por día por crucero. Algunos cruceros vienen con degustación, otros vienen con almuerzo. La importancia de también el restaurante es que todo gire en base al maridaje y en base a los vinos de Don Pascual. En 1745 los jesuitas tenían una misión, que era construir la muralla de Montevideo, y toda la piedra que recogían desde Florida la tenían que hacer a pie hasta Montevideo. Entonces tenían que tener un lugar donde resguardarse, y aquí es donde se crea la cava, en la que estamos ahora, que es nuestra cava histórica, y también la que fue el refugio de los jesuitas, además de parte de un galpón de piedra que se encuentra, en la cual ahora es nuestra cava artificial. Una cava que tiene gran dimensión y en una mesa donde anualmente pasan cosas importantes también. Sí, anualmente se hace la cena de preludio, en la cual se elige el cuál va a ser el preludio, que es nuestro blend regional y nuestro vino insignia de la bodega. Y se hace por medio de una cena bastante democrática, en la cual todas las personas que saben de vino, dueños, enólogos, deciden cuál de las tres samples, los tres blends, y después... De esa cena sale el cual va a ser el preludio de ese año. Y que en la página del establecimiento, que buscan Estableciendo Juanico o Don Pascual o Familia de Icas, pueden encontrar la información de contacto para venir con previa reserva. Muchas gracias por recibirnos entonces. Vamos a seguir paseando y deleitándonos con lo que es este lugar realmente histórico y el cual todos pueden llegar a visitar. A ustedes y muchas gracias.